Bueno, ¿qué tal, gente? Otra vez estamos aquí, Jorge y yo, ahí los inseparables. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué pasa? Buenas, Disarma y toda la gente que nos esté viendo, claro. Efectivamente. Otra vez seguimos con Topo, tío. Estamos dándole aquí caña a la compañía, pero fino. La edad de oro del software español. O habrá gente que opine que sí y gente que opine que no. Al final de esta serie veremos a ver qué resultado sacamos en concreto. Sí, ahí tenemos pendiente montar ese debate Que va a ser muy interesante, sí. sobre dicha edad, a ver qué sale también entre unos cuantos. Como decía Dani en el Twitter, sin fanboyismos, así que habrá quien les dé mucha madera, habrá otros que opinen diferente. Pero voy a caer a una cosa guapa. ¿Qué traemos hoy, Jorge? Pues hoy tenemos un juguete de coches de vista cenital llamado Rock Roller. Rock and Roller, sí señor. Sí señor. Un clásico con referencias a muchos clásicos, a su vez, ¿no? Sí, porque ya ves que lo hemos hablado antes, tiene referencias, si la vista cenital pues nos trae la memoria del Super Sprint, nos trae Rally X, Pac-Man, ¿cuál era el otro? El Fíjate, Fast lo que es el Fastlane, que Lane tenéis o algo así creo que se llama. una revisión en el canal de Juan G. Juega, muy, muy buena, que una recreativa muy interesante, que yo la desconocía. Yo también, yo esa recreativa tampoco, yo no había jugado, no la desconocía Yo ni he jugado ni completamente. la vi en su día, vamos, ni puta idea. Sí, no, no, yo no, yo la verdad es que no la controlaba, así que pasaros por ahí por Juan G. Juega, cual mandamos un saludo y aprovechamos para felicitar también por sus 500 suscriptores. Y tiene una revisión de esa arcade y veréis que no es que sea lo mismo que esto que nos traemos entre manos, pero bueno, podría ser, ¿eh? También como nos lo traemos al mundo del cine, esto no va a ser menos. ¿Y qué nos recuerda? Tiene dos movimientos el juego que recuerda claramente al Coche Fantástico. Tiene cual salta y se pone a dos ruedas, que es lo que hacía el Coche Fantástico, no hacía más. Efectivamente, efectivamente. Ya veis que en aquella época también estaba por ahí. Hombre, hablamos que el juego es del 88. Es del 88, sí, estamos a finales de los 80 otra vez. Y bueno, y el coche en sí, bueno, el coche en sí, a ver, cuando estás en el juego, no es exactamente igual, pero si tú ves la portada del mismo, que es la que tenemos puesta aquí debajo de nuestros lindos caretos, coche es prácticamente el del Buggy Boy, otro clásico de los arcades y de todo esto, ¿no? Es un buggy. Me parece que esta carátula salta a la vista que no está hecha por Spirit. Me acabo de tirar a la piscina. No lo he No, mirado. no está porque esta te la voy a cantar yo en la chuleta. Es un tal Pereira. Pereira, que no sé quién, realmente no sé quién será, Perea, no pero. será el de Los Serrano, ¿no? Ah, hombre, Fran Perea. Pudiera ser, no, es Pereira. Y bueno, mira, ya que estamos con los créditos que acabas de decir, lo de la portada, vamos a leer la chuleta completa, que como siempre encaminamos a la gente a que entre en computeremuzone.com. Ahí tienen fichas de todos los juegos de la edad de oro del software español. Está de puta madre documentada la página, ¿vale? Y para esto, vosotros sabéis que siempre hablamos de memoria, Jorge, pero bueno, para estas cosas tiramos de chuleta, lógicamente. Sí, hombre, ya, y se dice, o sea, si veis yo, por ejemplo, que hago así, es que tengo una hoja aquí, directamente os lo comento. Tengo una hoja aquí porque no me da la cabeza ya para tanto, me están entrando las enfermedades chungas de la cabeza. Pues verás, te voy a contar un poco, así por encima. El programa, la programación, vamos, el coder del juego, ¿no? El programador. Es un mítico que es Rafa Gómez, que han tenido la oportunidad de entrevistarlo en varios sitios, entre ellos en el mundo del Spectrum. Ahí tenéis una entrevista cojonuda a este hombre, que es un crack, es muy enrollado. Y bueno,
uno de los míticos de Topo, que está desde el principio, el programador del Survivor. Sí. Y esto no lo estoy diciendo de chuleta, lo estoy diciendo de memoria, así que corregidme si me equivoco. Socio fundador, y luego este tío es el que ha abierto la página de Topo, del siglo XXV, XXI. Siglo XXI, creo que es. 21, que ha publicado, sí, ha colgado juegos y tal, y les podéis jugar online. Una página muy interesante. Bueno, este hombre en la actualidad, por lo que dijo en las entrevistas, se dedica al tema de bueno, ya desde aquella época que acabó el tema este de la Edad de Oro y tal, cuando empezaron lo de las aventuras gráficas y todo este rollo, él estaba en Herve y se dedicaba a la traslación de juegos, ¿no? O a la localización, no traslación, a la localización. Pero una cosa, Disarma, aquí patata caliente que va para ti. Este hombre, de los fundadores y tal y del ese, fue el último, ¿no? Que se quedó allí. Yo creo que sí, creo que se debió de quedar así de los últimos hasta que se hundió el barco, por así decirlo, ¿no? Sí, él y otros, a lo mejor había uno o dos, porque me parece que el último que lanzaron, ¿cuál era? ¿Luigi Spaghetti? Me suena que sí, andaban entre, sí, el Luigi Spaghetti, y luego sacaron aquellos de los Juegos Olímpicos de... No, Topo no, perdón. Topo no era lo de los Juegos Olímpicos, eran los de ópera, ¿no? Aquí estaba diciendo yo una gilipollez. Pero sí, me suena a Luigi Spaghetti, que vamos, eso ya... Y este juego que tenemos hoy entre manos, aunque parezca mentira y hayamos dicho que es del 88, es también de los últimos en salir. Porque la versión de PC fue programada, o sea, vio la luz en el 92. Que no, estamos muy adelantados ya... Bueno, estamos muy adelantados, estamos en el fin de los días de la Edad de Oro del software español, claramente. Y que nada, que Rafa Gómez, que es un crack, que ha salido por ahí en varias entrevistas y es un auténtico crack, es muy grande. Y luego los gráficos son de Roberto Potenciano, que creo que es el AC este. Pues sí, la portada, por lo menos, o sea, la pantalla de carga es del AC. Sí, es el que las portadas de las pantallas de cargas que veis de los videojuegos, pues firma bajo Comace. Que estuve oyendo una entrevista a, yo no sé si era Julio Martín. Julio Martín fue el de Fernando Martín Vázquez. Pues ahora sí que me acabas de pillar en pelota. Estamos haciendo el puto harakiri aquí. Bueno, pues tenéis una entrevista de hace poco de Fase Bonus, que esa es muy recomendable. No, una entrevista hace poco. Es que ahora mismo están haciendo como un remozado de programas y están, porque les han dejado de borrar programas en iVoox y están metiéndolo en los nuevos. Y viene ahí una entrevista que está muy bien porque explica cómo hacía las pantallas de carga echando no sé qué líquido en el monitor, que si contraste luego hacía, lo calcaba, un rollo. Bueno, yo ni puta idea de esas cosas, pero el tío debía de ser, para hacer una pantalla de carga, debía de ser una auténtica obra de arte. Sí, la verdad es que se las curraban y las dejaban calcadas a lo que era el cover, la portada normal, vamos, de papel, de ilustración normal, ¿no? Las dejaban de puta madre. Y luego tenemos los gráficos de PC, a un mítico también, Alfonso Fernández Borrocop, que está ahí en la última etapa de Topo, con juegos como El viaje al centro de la Tierra, ¿no? Ese remake que salió, bueno, remake, versión extendida, ¿no? Que nos faltaban las últimas dos fases en 8 bits para Spectrum y CPC. Él es CP0, yo no conozco de los foros de Astron CPC a Borrocop. Y bueno, está él metido aquí en el ajo como grafista. Luego la música. Esto es que ya no hace falta tirar de chuleta. Es que es monopolio absoluto en Topo. Es monotemático aquello. Gominolas. Que es en la versión de Astran, pues es una musiquilla. Yo no sé cómo decirlo. Es rockera, es la que suena por aquí de fondo. La que suena por aquí de fondo realmente pertenece a la versión de Astro CPC. Un rock and roll así. Es que el juego es la única que vais a ver en bucle. Vais a acabar hasta los... Porque que por cierto, ya le dimos todo y bajaba el volumen. En CPC tiene música. Bueno, eso ya lo hablamos. Sí. Ya lo hablamos luego.
Luego, bueno, la portada del Pereira este y bueno, nada, lo otro ya es la del distribuidor Herbe, producción Abril Neto, tal. Estos no entran en el ajo. Los básicos son Rafa Gómez a la programación, gráficos Roberto Potenciano y la versión de PC de Borrocop de Alfonso Fernández Borro, y la música de Gominolas. O sea, en total son tres personas y cuatro si sumamos los gráficos de... Lo basiquete. Grafista, programador y el de la música, se acabó. O sea, aquí no se comieron mucho la cabeza, el equipo básico. Tenemos versiones Spectrum, Aston y MSX, que son las del 88. Y luego está de PC, que se ve que la sacaron un poco allí en el 92, a ver si a lo mejor rascaban algo de pasta o qué. Ahí en el 92 es una época... Ya esto ya no se destilaba mucho. Estaba un poco ya la cosa. Y que decir que en su momento, en el 88, la versión que más luce, lógicamente, pues es la de Aston CPC con sus 16 colores. Ay, amigo. Bueno, la versión esta de PC, que lo comentábamos antes fuera de cámara, tiene VGA, pero bueno... A ver, y es las imágenes que veis pasar por aquí, por aquí debajo, realmente a nuestra izquierda, ¿no? De donde salimos nosotros capturados. La versión PC, la captura que hice es de la versión VGA, pero bueno, como veis los gráficos, bueno, no están mal, lógicamente es la mejor versión de todas, faltaría más que no fuera la mejor versión esta de PC, pero... Podrían pasar por una EGA. Tampoco no hacen falta VGA para representar ese coche y cuatro prados y una carretera mierdosa. ¿Qué ves? Esto no es, no es Indiana Jones. Tampoco es una versión que diga Navi Mux en Amiga. Y decías, joder, en Amiga tiene una pintaza de copón. Esto tiene la pinta de un poco mejor que la esta y más por culo. En este uso un blaster, los 256 colores y fuera. Y fuera, sí. No es que sea la traza y desgracia que hicieron con Figurat, con París Dakar de Amiga, que aquello es como si coges la versión de Astran y la coloreas un poco, y algunos gráficos de los decorados son ya de Spectrum directamente, que ni se molestaron en colorearlos. No es ese desastre, pero que bueno, sí, está bien, lógicamente está bien comparado con el resto de versiones de 8 bits, pero sin más, ¿no? Y digamos que la peor versión, bueno, la peor versión gráficamente, pues se la ha llevado una vez más, medalla de oro para el MSX. La máquina que sí, que es muy maravillosa, es sensacional, es la mejor computadora del mundo mundial, la utilizó la NASA en su día y todo lo que quieras, pero la utilizó la NASA, me la puedo inventar, pero la mira. Hostia, se me ha ido ahí. Bueno, a lo mejor lo llevaba el Han Solo en el Halcón Galáctico. No me acuerdo ya, pues mira. Pero que es el monocromo. Que casi se le ocurre hacer eso. Tiene ahí, sí, es, yo no sé. Y el caso es que es raro porque Topo había empezado muy bien con el MSX, y por ejemplo con un juego como Temptations, el del monje este plataformero, yo no sé si lo controlas, es un monje, en plan plataformas, tú manejas a un monje, es un juego difícil, no, lo siguiente, yo sé si lo vi original en un hombre que tenía aquí el MSX junto con el American Truck, creo que son los dos, no, y el Yer Kung Fu, creo que son los únicos tres juegos que yo vi originales corriendo en un MSX en su época, vamos, y que pude catar. Y el juego, a ver, realmente es muy difícil, es un juego difícil a más no poder, pero sí que aprovechaba en cierta manera las características que se veía, que además creo que es un juego exclusivo de MSX. Y esto sí que podéis corregirme en los comentarios, pero creo que Temptations posiblemente esté solo en MSX, ¿vale? Yo de MSX exclusivo, ya ves que lo hablamos un día, de Dynamic sí que hizo alguno exclusivo, como era Rocky, me parece que es exclusivo de MSX. Y el otro Rocky, que salía el... No, el Rocky yo creo que lo llegué a jugar en CPC, tío. No, me da a mí que no.
Fíjate que nos estamos lanzando. No jugué en CPC, tío. El Rocky no, luego había otro que era una aventura gráfica, o una o dos, que no salieron para Amstrad. Ah, una aventura era... conversacional, de estos de... Sí, sí, una aventura conversacional, yo no me acuerdo, que la... Arquímedes, Arquímedes 21. Arquímedes 21 existe, pero... MSX. Realmente no sé, no sé decir. Yo creo que el Tente, bueno, que lo miráis y si no lo ponéis en los comentarios. Sí, yo creo que básicamente empezaron fuerte, pero en cuanto vieron que aquello nos pegaba, tomás por el culo. Tú ves, yo sé que tú ves el Temptation si no tiene nada que ver con esta broza. Quiero decir, no, se ve que tienen, los sprites tienen colores, se ve otro rollo, ¿no? Se ve que está programado a conciencia para la máquina, ¿no? No voy a decir que aproveche la máquina como los juegos japoneses, pero que se ve que es otro rollo. Esto no es un por y casi siempre monocromos, peor que los del Spectrum, ¿no? Entonces... Yo ayer cuando estuve oyendo la entrevista de este tío decía que era directamente enchufaban un cable de un ordenador alto y ya tenía la versión de MSX. Y sí, decía que no se ponía colores ni nada porque no tenían un pijo de interés. Ah. Lo que estuve escuchando. Este, bueno, que se podía haber hecho, sí. Nos lo decía también aquí José Ramón Fernández con el del Underground, que en realidad está para Spectrum y MSX, que bueno, que se porta bien de esa manera, que hacer la versión de MSX que era prácticamente vamos, que se hacían 3 segundos, que no era que estuvieran ahí dándole, claro, normal que se hicieran 3 segundos, porque realmente no se programaban, eso sí que era un por en toda regla, un por con downgrade, ¿no? Claro, por eso si preguntas a uno, a usuarios de MSX, oye, ¿qué te parece el lado de su España? Una puta mierda. Pues sí, porque tienes una buena máquina, pero no está desaprovechada, porque otra cosa es que me digas, tengo una Game Boy, yo qué sé, no da más de sí. O sea, tengo una Spectrum. Ya ves los problemas que tenía Spectrum con el color clase, la movida esa y tal. No se podía hacer mucho más. Joder, pues sí. Pero el MSX quedaba más de sí, pues la verdad es que se desaprovechó mucho en este tipo. Claro. Luego, a ver, ¿qué tenemos más por seguir? Bueno, un juego que salió muy bien parado en las publicaciones de la época, le dieron mucha puntuación. Yo creo, yo no estoy de acuerdo, tú Jorge creo que sí, pero bueno, ya lo vamos a desvelar al final. La historia de las puntuaciones ya sabemos todo lo que pasa. Había maletines, luego la había mucho microhobby y Micromanía tenía mucha publicidad en sus páginas de juegos de Topo y de Dynamic y de todos, y de Herbe, que Herbe que era Paco Pastor y toda esa gente, pues se portaba muy bien. Claro, para tener a lo mejor una crítica un poco, digamos, un poco así razonable, habría quizá revistas inglesas. Ahí sí que tienen una vara de medir un poco más justa. Claro, viendo el prisma desde fuera y sin tener tanta publicidad y tanta historia, eso cambia más la movida. Vamos a pasar ya con el argumento. El argumento. Que lo creéis o no tiene un argumento, ¿no? Que parezca mentira, existe un argumento del juego. ¿Sabes algo del argumento, Jorge? Sí, básicamente que hay una organización que se llama Funesta, dirigida por el profesor Chungo. Es la historia de una puta mierda. Y tú eres un tío que se llama Rocky Driver. Y tienes que dar vueltas en un circuito montando prototipos de coches y evitar que esta organización malvada y terrorífica les destruya. O sea, un argumento que es una puta mierda. Pero bueno, para que vamos a hablar en plata. Es una cosa para rellenar el... Que una película porno, tío. Sí, no vale para nada. Ya, porque lo de Funesto y Chungo, ya cuando pones esas cosas ya dices, esto no me lo pongo, no sé. Viene a reflejar un poco, si te paras a analizarlo, viene a reflejar un poco a quién iban dirigidos los juegos en aquella época, que básicamente éramos todos niños. Entonces, bueno, te montabas estas paranoias, ¿no? Sí, te montabas una película a la cabeza de claro, que te espales. Hoy no va a poner nadie un argumento así.
Además, estos juegos eran muy, muy, como te he dicho, muy resultones, porque teníamos pues el coche fantástico, los locos de Cannonball que la echaban en la tele también. ¿Cuál era? ¿Los locos de Cannonball? ¿Cuál eran esos del pueblo que iban con el puto coche? Es una, como una carrera que pasa. ¿Cómo era? Que pasan Yankee. Ah, la de Bart Reynolds. Los otros eran los pueblerinos, esos que eran los duques de Hazard, ¿o cómo era eso? Ahí ya me pillas. Chicos, que eran unos de estos del sur, unos paletos del sur que iban con un coche y les quería pillar el chase. Sí, sé que lo vi en su día, la esta de los del Canon Balesto, pero joder, tío, yo qué sé, hace tantos años que ya la tengo borrada del disco. Tengo que pasarme a revisión de esa película. Starkey Hatch, lo antiguo, la serie, también hace muchas cabriolas. 007, que hacía muchas pijadas con el coche también. También. O sea, y ahora ya es una cosa que no se ha quitado, bueno, los Transformers, pero el tema de los coches un poco así, que tal, de hacer maniobras y tal, bueno, se me ha ido la olla, porque tienes ahí el de Transporter que hace unas fantasmadas con el Audi de puta madre, el de Transporter, y tienes los otros, que eso es como que te da un cáncer de todo y te mueres, que es el Fast and the Furious, ese. Fast and, sí. Que te sangran los ojos de ver eso, tío. Joder. Todo, sí, sí. Bueno, y ahora recientemente está esta del Need for the Speed, que es como la adaptación del juego, ¿no? De Electronic Arts. Que acaba de salir, no sé, hace un mes menos. Hace poco que anda por ahí la de Need for the Speed, que no sé qué tal estará, pero me huelo que. Yo una que recomiendo, me va a permitir esta licencia, es la carrera de la muerte del Paul W. Anderson, que es un remake de la carrera de la muerte del año 2000, que sale Sylvester Stallone y... ¿Sabes cuál te digo? No la vi, no. La antigua no vale para mucho, pero esta nueva que la hace Jason Statham y está muy bien, está muy entretenida, vale, con cochecitos y tal, pero está... Está muy bien, yo la recomiendo. Yo de coches, la que más me empalote me pone de todos, pero esa sufrió también, tuvo conversión a videojuego, fue Días de Trueno, tío. A mí esa me pone. Palote, pero completamente esa película, tío. Esa película de Días de Trueno está muy bien, la han hecho 20 veces en la tele, 20 o 30, pero está muy bien. La banda sonora a mí me flipa mogollón la banda sonora, lo que es la canción, vamos a decir, la canción principal, ¿no? Como dicen los Yankees, el Main Theme, ¿no? Main Theme, ¿cómo se pronuncia? Es el tema principal. Sí, el tema principal, que es de un melenudo, un tal David Copper, del que no lo conozco de nada, simplemente me di un día por buscarlo, porque a ver de quién cojones era esa canción. Y es un tal David Copperdale, que es un melenudo así, yo que sé, muy 80. Es que en aquellos años tenías películas como Top Gun y otras tantas que no me acuerdo, que tenían unos temas, o sea, unas bandas sonoras, que sí. Es que ahora te ponen la película Perico de los Palotes, por decir una, y la banda sonora es que ni te acuerdas de lo que has oído. No, o sea que bueno, sí, esto antes... Antes sí que tenía, esto concretamente a mí me gusta, además tiene también, tiene un título como muy, para que te flipes ya, de Last Note of Freedom, ¿no? La última nota de libertad, ya para que te pongas ya flipado completamente y salgas ahí a quemar rueda a la calle, pero bueno, que está muy bien, bueno, Días de Trueno la conocerá todo el mundo, no es ninguna película extraña ni clandestina, es una película muy mítica. Sí, que tienes allá de Nicole Kidman, que... O sea, pones Nicole Kidman esa y la pones la de ahora y dices, aquí te ha pasado, que le ha caído un chorrete de ácido y le ha cambiado la cara, porque es que ni se parece, macho. Pasa con el zapato aquí, al salir de clase, el zapato aquí ahora, y dices, esta tía que la ha metido en una lavadora y la han pegado un centrifugo y la han sacado luego, porque es que ni parecida. Además, creo que se debieron de conocer ahí estos... El Cruz y la Nicole Kidman, creo que se fue en esa película justo donde se empezaron a
A ver, roce, ¿no? luego Tom Cruise se le fue la olla, se hizo el de la cienciología, le dio por comerse la placenta de porque lo dice su iglesia, que se le dio de comer la placenta del chiquito que tuvo en movidas esas chungas, y luego salió en el programa ese de Oprah dando saltos y tal, que parecía todo encocado y no, Tom Cruise. Ya ahora le tiene como un flipado y no le quitan el San Benito, pobre hombre, ¿eh? Y no es mal actor, ¿eh? No lo hace mal, y lo que pasa es que sí, es, no sé, tío, se le dio la paranoia esa de la cienciología y, sí. Y yo qué sé, tío, es que esta peña lo de siempre, como tienen pasta aburrir, que no saben ni lo que tienen, pues yo qué sé. De todas maneras, tú cuando veas que un tío, porque pones Misión Imposible la última, y pone, el que pone la pasta, es él, malo. Ya es cuando un tío, un actor, tiene que poner pasta. Hacerse las películas, como les está pasando a algunos, ya, uff, jodido lo tienen. Qué claro. Pero bueno. Sí, sí. Se les ha ido un poco la olla con esto, ¿no? Sí. Somos unos cracos. Pero se hace muy ameno, joder, para la gente. Lo escuchas. Correcto, vamos. Bueno, vamos a volver entonces al juego. Objetivo del juego. Bueno, lo avanzabas tú un poco en la introducción, en el argumento, este tan potente que tiene. Básicamente, creo que son 30 circuitos, ¿no?, los que tenemos, que son un pasote, porque son un mogollón, esto en durabilidad, tenéis aquí juego que os salga de los huevos y un poco más. Y lo decías tú, tienen que buscar, hay que buscar como unas partes de un coche que se nos indica un indicador que tenemos a la izquierda, ¿no? Uno de los indicadores que salen aquí a mano izquierda es un recuadro negro entero que se va rellenando con unas partes de un coche, de un prototipo. Y tú tienes que buscar eso, ¿y eso dónde está? Escondido. Eso, pues hay unas interrogantes por el mapeado. El mapeado es grande, no tiene scroll, no es una pantalla tipo Comecoco, sino que sí. Es grande. Y tienes tres vidas y aquello es más difícil que la madre que lo pare. Yo en su día no sé si llegaría a la sexta o séptima pantalla y se acabó, fíjate. Yo conseguí, bueno, lo veréis aquí en el gameplay, llegar como mucho a la segunda fase, ¿vale? Pero bueno, eso también es verdad que es un juego que no toco desde la época, pero no... tampoco me dio mucho por él en la época, así que no sé dónde llegaría en su día, pero... Aquí consigo llegar a la segunda fase, pero de aquella manera, es difícil, a más no poder, el juego. Claro, ¿qué pasa con esas interrogaciones? Que las partes del coche creo que son 6, si no me equivoco. Hay 6 partes del coche, pero puede haber más interrogaciones de 6. En esas interrogaciones puede haber sorpresa. Que por ejemplo te salga un coche malote y te joda una vida. Porque esto no lo decimos. Te joda una vida, o tú, te da el tiempo porque empieza, tú des, o sea, pasas por encima del interrogante, empieza a dar vueltas lo que hay dentro, y tú en cuanto ves un coche chungo, dices, coges y te piras. Porque, no lo dijimos, pero existen como unos enemigos, unos son unos coches así parecidos al nuestro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, unos coches. Tampoco se han comido mucho la cabeza. Sí. Que van por ahí andando sin más, serían los, para hacer paralelismos, los fantasmas del Comecocos, ¿no? Porque sí, el mapeado es como un laberinto, que eso tampoco lo dijimos, el mapeado, la vista cenital, que tú sí lo habías indicado, el mapeado es básicamente como un laberinto, ¿no? Bueno, un laberinto, entendámonos, algo así como el Comecocos. Y por ahí estos coches pues pululan, y si te tropiezas con uno de frente, pues vida a tomar por el culo. Sí. Decir que tienes una barra de fuel que está va bajando, si es que conseguir gasolina, y para tu protección, que es lo único que tienes en todo el juego, es que tú tiras bolas de humo. Que es como le pasa a mi coche cuando piso a tope el acelerador, que suelta un marro del copón. Eso es. Por atrás, eso creo... Sí, aquí me puedo estar columpiando porque también estoy hablando de memoria. Creo que eso sale en Rally X. Que tú puedes echar la mierdilla del tubo escape a los coches.
Creo que es el mismo, la misma mecánica que en Rally, pero bueno, me puedo estar columpiando, ¿eh? Corregidnos en los comentarios. Luego existen otros enemigos, puede salir un helicóptero que te tira misiles. Hay tres tipos de enemigos, el Masilla, el de toda la vida, el Jeep, que te dispara misiles, sí. Y luego tienes un, cuando enfilas una parte muy gorda, digamos como una autopista, te sale un helicóptero por debajo que te tira unos misiles y como te dé, pues a tomar por saco. Ese ni aunque le tires humo ni le tires piedras, claro. Si no le vas a parar con nada. Y eso es lo que te va a acompañar los 30 niveles del juego. Claro, cambia por la forma de los niveles, cambia los obstáculos. Sí, porque luego decimos, pero claro, no. El tema es que no solo te tienes que ocupar de conseguir las piezas de esto y de esquivar a los otros enemigos, sino que encima nos ponen unas manchas de aceite que hacen patinar ahí el coche un poco y nos ponen como unas, parecen, yo diría que minas, ¿no? Hay minas, sí, minas que como las toques vas a tomar por saco, las manchas de aceite que no sé si te quitan fuel. Baches, que pasa lo mismo. No me doy cuenta ahora, pero por ejemplo, si sé que quita fuel, por ejemplo, si chocas contra una. Tú no te puedes salir de la carretera. Tú estás ahí encasillado, aunque haya decorado por los lados, tú no puedes. No es un juego de libertad. Tú estás encasillado dentro de la carretera, pegas contra los bordes de la misma. Entonces, cuando tú pegas ahí, sí que te. Eso sí sé que rebaja fuel. Cuando se acaba la barra, pues te quitan una vida. Mira, tomar por el culo, efectivamente. Tomar por el culo. ¿Qué es lo que pasa? Que el juego tiene un problema, que el movimiento es un poco una mierda. Y hay que indicarle la dirección una media hora antes de que vayas a girar. Es que porque como cojas la curva, te pases un poco de la curva, ya el coche te va recto. Y entonces te chocas contra la pared. Y pegas contra la pared y penalización en el fuel. Penalización, claro. Rebota. Y ese es el sale rebotado, que si te viene un coche por detrás, pues... También te da por el culo. Y ese es el gran problema, tío, que le veo yo a la jugabilidad del juego. Pero bueno, vamos a analizarlo luego. Hay otros, bueno, dijimos las minas, tal, pero existen también unos semáforos, que esto está muy bien. El semáforo puede estar verde o rojo, y dices tú, qué puta mierda es esto. Rojo que le den por el culo, ¿sabes? Me suda la polla, pero claro, ¿qué pasa si pasas en rojo? Que te viene como un camión o no sé qué rollos y es que te jodas. Y a tomar por saco. Es que sí. Es que no hay forma de pararlo, ni aunque corras, aunque digas, voy a coger un poco, no. Para tomar por saco directamente. Luego, tienes que esperar el semáforo. Efectivamente. Luego hay unos puentes como de. Bueno, de madera, de estos. Unos puentacos de madera de estos chungos. Y claro, cuando vas pasando, el puente es como que se va cayendo. Y como vuelvas a pasar por ahí, vida fuera también. Vida fuera, claro. Es que era increíble. O sea, no tenían bastante con poner 30 circuitos, no 5, 10, no 30. Que luego te vienen a joder la vida. Aquí la lógica, a mí me dices, un juego, yo qué sé, hay juegos que dices la dificultad puede estar justificada para que el juego te dure un poco más, pero me cago en la hostia. Si tienes un juego de que 30 niveles, que eso son 30, que es como cuando me dices, no, me voy a pasar el Snow Brothers, me parece que son 60, que es que tío, que son 60, que es que te vas a tirar tus horas ahí dándole, y esto, 30 niveles. ¿Qué tal? Por lo más fácil. Por lo menos que me llegue al nivel 20, que veas algo del juego, pero si es que en el nivel ya 3 o 4 es que es imposible aquello. Sí, es jodidísimo. Luego, bueno, claro. No dijimos tampoco, los circuitos son diferentes. Son diferentes tanto en trazado como que los hay, bueno, iba a decir urbanos, como de asfalto, no urbanos. De asfalto, de, yo qué sé, pues en plan rollo desierto, tal. Los hay de diferentes superficies, ¿no? Y luego está el tema que apuntabas tú, que con el coche puedes hacer, bueno, no piruetas, hay como unas rampas que salta, ¿no? Salta, sí. Y hay como unos estrechamientos que tú, el coche no puede pasar por ahí y hay que ponerlo como en dos ruedas. Hay que ponerlo en dos ruedas porque, y después si no calculas, pues te pega aquello un hostión de pánico, te comen de la barra de vida. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Faltaría más.
¿Cómo no? Y creo que eso, que lo que nombramos todos los, lo que son los inconvenientes. Eso, existen, pues eso, el objetivo es básicamente coger 6 piezas del coche que están en unas, resumiendo, están esas piezas están en unas interrogaciones, pero las interrogaciones pueden ser más de 6. Y entonces, como pueden ser más de 6, pues en las otras a lo mejor no hay pieza de coche y sale algo que te putea. Básicamente es eso, resumiendo. Bueno, la música y el sonido y eso, yo decir que la música que suena aquí debajo es la de la versión de CPC, por debajo de lo que hablamos nosotros para ambientar, y que la versión de CPC tiene música in-game. La versión de MSX no la veis aquí en las imágenes, tengo que decir, porque no sé por qué no fui capaz a cargarlo ni con el emulador que tengo en Mac ni con el emulador de en Windows, con el Blue MSX tampoco fui quien, ¿no? Yo no sé si está mal la ROM o la ROM, en este caso la imagen de disco, no lo sé, pero el caso es que no fui quien y entonces no pude capturar. La versión de PC la pude jugar y la pude capturar, pero extrañamente me marcó un error por el tema de la tarjeta de sonido. Entonces, quiero pensar que sea la que mejor sonido tenga, aparte de mejores gráficos, pero no. Aquí pone en Copito en Muzón que utilizas un blaster, o sea, que se supone que debe tener mejor sonido. Que sonar por cojones, además un juego que está hecho ya en el 92, si sonara como el de CPC, sería para matarlos. Y la versión de Spectrum, que en cuanto a sonidos, para mí es inferior a la de Astra. Es inferior a la de Astra. Más cosas, gráficos, tío. Gráficos. Yo de las de 8, si quitamos. A ver, la mejor yo para mí sería la de PC. Lógicamente, es que cae de cajón, ¿no? Pero bueno, la de PC vamos a decir que compite en otra división. Y vamos a centrarnos en las de 8 bits, porque claro, sería injusto, ¿no? Comparar una de 16 bits con otra, con otras de 8. Entonces, de MSX, CPC y Spectrum, creo que la de CPC es la que mejor luce, Jorge. La que mejor luce, sí. Lo quieras o no, el tema del colorido y eso, es que dice mucho, porque la de Spectrum es bastante sosilla y bastante monocroma. También porque no tiene, no te creas tú que tiene ahí mucha combinación de color, ¿eh? Es más bien monocroma, tirando a monocroma. Y es que la de MSX, tío, a ver, yo no la pude jugar, pero es que por lo que se ven las capturas, es monocroma totalmente. No sé si tiene el marco, sí, tiene un poquito de color el marco, que le han metido nada, los colores, pero lo que es el juego es totalmente monocroma. Y luego, eso, la de la de PC, que tiene VGA, pero yo, como ya digo, que no le hace falta. Realmente este juego, una VGA, porque no luce en ningún momento como si fuera eso, una aventura gráfica de la época o algo que dices, joder, esto es una puta pasada. Esto no, ya, VGA, no es un juego del 92, este juego, claro, exactamente, porque claro, ya tenías mismamente otro juego como Risky Goods que le da 20 minutos. Claro, ahí está. No, esto con una tarjeta EGA lo hubiera resuelto bien. Valía bien para el juego y no, qué decir, te da para escoger la VGA, pero realmente no se ve reflejado esos 256 colores ni por el foro. Y llegamos, yo creo que la jugabilidad, tío, aquí es donde a lo mejor tenemos opiniones divergentes, no lo sé. Dispara. Yo, la jugabilidad, mira, es lo que comentaba antes. Tenías que dar a la palanca del joystick media hora antes de ir a la dirección, porque como si cogía la curva antes, ibas recto directamente. Por lo demás,
a mí fue un juego que me gustó mucho en su día. ¿Por qué? Porque es un juego muy arcade. Y este juego le tenía yo en el pack de Topo by Topo, me parece, y fue uno de los que más cargué. Exactamente. ¿Por qué? Porque es de recreativa, es de sala de juegos, ni más ni menos. Es un juego que no te tienes que complicar mucho la cabeza. Llegabas hasta donde llegabas, pues lo que te digo, cuarta, quinta fase, cuando te aburrías, porque este juego para 30 fases no es. Este juego yo le hubiera metido 10 y va que se mata. Iba a quedarle 30 fases, ni aunque te las vayas, que es. Pues, yo creo que cuando llegues a la 12-13 debes de estar aburridísimo. Este juego. Ahora que comentaste lo del pack y tal, aquí tirando de chuleta, marcan que estuvo en Top by Topo, un tal Action Countdown, así pronunciado un poco de aquella manera, ni idea de cuál es, estuvo en un 2x1 de estos que se vendía con el sí. Wells Fargo, otro que le pasaremos revisión más adelante por aquí, el de los vaqueros y tal, y que hacíamos referencia en el vídeo anterior de Desperado que os dejamos para la Retro Madrid, y un tal Heroes o Heroes Collection, que ni idea tampoco. Esto yo no sé si será aquel de héroes, no, habían sacado uno, sí, que salía como el Indiana Jones y no sé qué otros, que no sé cómo se llamaba aquel pack, tío, pero pues, no sé si traía el Indiana Jones y la Última Cruzada, el Batman de Movie. Pues no sé si será, tendrá algo que ver con esto, tío, pero es que ¿qué pues pinta esta puta mierda? A ver, que no es una puta mierda, yo le voy a poner una buena nota al final, pero no. Meter esto con Batman y Garaños, este tío tiene de héroe lo que tengo yo de presidente del gobierno. Igual. Sí, igual no tiene nada que ver, tendremos que mirarlo luego, a ver qué pack, pero sé que existía un pack de eso, que no sé si salían juegos, no sé si te sonará, en plan como... Creo que era Indiana Jones, me suena, el Batman, no sé si el Strider, creo que recordar, tío. Yo les conocía, yo los únicos que conocía eran los, me parece que hizo dos packs, Topo. Sí, de Top by Topo existen dos, sí. Dos, y luego los dos por uno, que era serie leyenda, que eran los que venían en las planchetas aquellas de las papelerías y de sí. Las gasolineras y todo eso, que te venía, yo tenía uno de esos que venía, lo he dicho otra vez, Coliseum y Chicago 30, efectivamente. Pues este sí se vendió junto con el Wells Fargo. O el Wells Fargo, pues ahí te llevabas el Rock and Roller o viceversa. Yo la jugabilidad, tío, yo es el problema que le veo al juego. Es el problema que le veo al juego, que es como que tienes que dar 20.000 años antes de llegar a la puta curva para trazar, y eso lastra mucho. A eso añado que la versión de CPC, tío, es que parece que ya casi que es basic aquello, tío, es muy lenta, tío. No sé si es por la música in-game o... no lo sé, tío, pero es lentísimo, mucho más lento que Spectrum, y bueno, por supuesto que PC, lógicamente. Hombre, ten en cuenta que lo que hemos dicho, que Spectrum tenía una puntica más que le daba... También tenía lo que tenía el Spectrum, pero bueno, que tenía una puntica más que le daba un puntín de velocidad, sí, y el Lascar tenía un puntín de velocidad menos, pero en algunos juegos... En muchos era molesto, puede ser que en este sea molesto, en otros no tanto, porque te daba la... Eso era una ventaja, que fuera tan lento, pues te decías, te daba, como me acuerdo yo, Ninja Speedy, te daba tiempo a decir, este enemigo va para acá, va para allá, que te daba un poco de cuartelillo. Pero normalmente era que no se moviera con fluidez, era molesto. Y mira ahora, ya ves con los juegos actuales que dicen lo de los, ¿vale? Lo de los 60 frames. Sí. Y los 30 frames estables. Y no, es que un bajón de 28 frames y se nota aquí que en este punto es que ralentiza. Pues ponte a jugar a esto, ya verás. Sí. La pasar de puta madre. Ya te digo, tío, ya te digo. Entonces yo es la tara que le veo al juego, tío. Sí que reconozco que, claro, lógicamente, si querías un juego largo, este era tu juego. 30 fases, pues ya me dirás. Tienes ahí para...
para no aburrirte en una temporada si tienes pensado algún día llegar a la fase 30. Pero... Esto es como que te sacas una carrera de meca o de una licenciatura. ¿Cuántos años son? ¿Dos? ¿Con sí, dos o cuatro? Dos y cinco que me tuve que comer yo, ¿viste? Yo no sé si en 5 años te pasaré las 30 fases de esto. Me cago en la cosa. Pero, no sé, así... A modo de conclusión... Bueno, no sé si nos queda, yo creo que no nos queda por decir más nada, ¿no? Hablamos de gráficos, de sonido, de jugabilidad, del argumento, de los enemigos. Dijimos que la música en game es la misma melodía, el que se haya pasado las 30 fases con la misma música sonando todo el rato de fondo, ole sus huevos, porque es como que estás matando a un gato con un rallador de queso, me cago en ti, igual. O sea, yo muchas veces había músicas que eran muy buenas y yo muchas veces había otras que bajaba el volumen, me ponía el Walkman de la época y me ponía la cinta de Mad Mix o sí, el Mix ese o cualquier mierda de esas y me ponía a oírlo. Yo, por ejemplo, a uno de los juegos que yo para mí es eso, top 5 de 8 bits, que es el Target Renegade, directamente música off. Música. Ahí jugaba con los efectos y a correr, vamos, no quería saber de la música ni... Claro, esa música tan melancólica y tal que no parecía ni un juego de palos. Hombre, la de la primera fase era muy melancólica, luego se sube para arriba. La de la primera, pues fíjate, a lo mejor le pilló en su época, yo qué sé, a Tino Casal de bajona, después de haberse metido 4 rayas de coca y jugó la primera fase del Tajero de Negal y dijo, mira, que yo me abandono por la puerta grande. Y ya está. Sí, porque pero bueno, y la del menú, tío, la del menú telilla, ¿eh? Sí. Luego al final se repite, pero bueno, eso es otro cantar. Pero bueno, que sí, la música es como un rock and roll, así, yo sé, un rock and roll clásico y tal, de cualquier grupo de estos, de no sé, de Elvis mismamente, o de cualquier historia de estos. Ya ves que me da a mí que es una canción, tu rockabilly clásica, que la ha cogido por ahí. Sí, es un rock and roll de estos, para que os hagáis una idea, qué cojones está sonando por aquí debajo de nuestros comentarios. Y eso, a modo de conclusión, porque creo que no nos queda más hablar, hablamos de todo, hasta de las revistas y tal. Puntuaciones. Puntuaciones y si recomiendas o no el juego. A ver, dale. Yo primero. Dale. Yo le voy a dar la puntuación, no actual, sino la puntuación que yo le hubiera dado en su día, porque este juego lo jugué mucho y le daría un 8. Actualmente, pues, yo creo que actualmente se puede jugar. Sí. Te haces a él, porque a lo mejor juegas 3 partidas y me estás mandando un privado y me pones, vete a tomar poco. Pero oye, sí. Y vamos, y el que se haga un gameplay y se pasa el ascenso de niveles, es para ponerle ya una medalla. Sí, sí. Ponemos. Esa medalla del amor ahí. Te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Yo, tío... Bueno, ¿quieres justificar un poco la puntuación o algo? Pues yo por lo que he comentado antes, porque yo... Ten en cuenta que este juego, viendo la historia, que es para niños de a partir de 2 a 3 años, pues yo en aquella época tenía 8, pues... Pues decías, un coche... Salta, tira humo y coges unas interrogantes sin que comerse la cabeza, pues en aquella época lo valorabas mucho. A lo mejor una persona que este juego le cogió con 12 años dices, pero qué puta basura me estás vendiendo aquí, lógicamente. Pues yo le voy a dar. A ver. Es que es chungo, tío, porque a mí, por una parte le reconozco al juego el tema de la durabilidad, que, joder,
es verdad, eso no lo puedes negar, que es un juego muy extenso y pocos juegos pueden presumir en esa época de decir, pues tiene 30 fases o tiene... eran generalmente muchísimo más cortos. Hombre, yo te digo una cosa, que yo me he enterado ahora, cuando hemos ido a hacer esto, que tenía 30 fases, que yo en su época ni puta idea. Bueno, este yo era también, el típico juego de la merienda, de decir, bocata de chorizo pamplones que me hacía mi madre, ¿qué tal? Y lo ponías a cargar y hasta donde llegarías. A lo mejor tenías 2 horas y no ninguna pretensión tenías. Te pasabas el rato, tampoco no... Ni querías acabarlo, ni sabías los niveles que había, ni te importabas. Sí, echar una partida casi más. Sí, sin más. Y entonces, bueno, yo lo de los 30 niveles también me enteré ahora, ¿vale? Pero en su día yo no sabía si tenía 30, 15 o 5. Pero bueno, mirándolo ahora con perspectiva, vale, hay que reconocerle eso, que es este, el juego es extenso, tío. Para 875 pelas que valía, iba sobrado, vamos, iba sobrado en ese apartado. No, claro, tío, está el tema de... Es que el control, tío. El control... Hombre, yo en su día me acostumbré, claro. Ahora hay cosas que... Es como dicen, lo hemos hablado 20.000 veces, yo qué sé, juegos Resident Evil. El control, Silent Hill, el control. Hay cosas pues que no... Son juegos buenos, sí, pero el control, pues claro, todo pasa... En su día lo jugamos así y no nos quejamos, pero ahora todo ha evolucionado. Es que ahí entramos en el tema de la salud. El paz ha hecho mucho daño, tío. Bueno, yo le voy a dar, mira, tío, siendo justos, le voy a dar un 6. Por eso, porque el control se ve compensado un poco por el resto del juego, sobre todo por la durabilidad, ¿vale? Del título. Por eso, si a este juego le pones ese control, pero le pones 4 o 5 fases, entonces ya le doy madera a más no poder. Pero ya si encima de tener ese control ya es corto y te dura 5 minutos, entonces apaga y vámonos. ¿Sabes lo que te digo? Pero... yo creo que por precio, extensión y tal, ya, le voy a dar un 6, tío. Ahí diferimos un poco, pero... También ten en cuenta que a lo mejor el control está hecho porque si te le hubieran puesto más rápido o algo por el estilo, a lo mejor no te da tiempo ni a coger la curva. No sé si me hubiera tenido que haber sido de otra manera. Ahora que lo acabas de decir, te daría tiempo, porque a lo mejor si es como luego el Omami o alguno de esos. Es que, claro. Bueno, esto no lo dijimos, el coche avanza solo realmente, pero bueno, si una vez quedas para un lateral o hacia arriba o tal, el coche marcha solo, tú simplemente tienes que manejar unas curvas, como cualquier comecoco, vamos. Lo que pasa es que tú aquí puedes parar el coche, pero bueno, parar o dar marcha... Dar en el sentido contrario, puedes dar marcha atrás, pero el coche va como solo, ¿no? Y no sé por qué iba a decir esto, tío, que se me fue ahora la olla. Lo de Astra y lo de todo esto, lo de la dificultad y eso. Hay que apuntar una cosa aquí, te voy a apuntar una cosa. Y es que la versión de CPC, que ya digo que es lentísima, aquello es igual que la Moviola, posiblemente tenga la ventaja de que sea más fácil de jugar que en Spectrum o PC, y precisamente por esa lentitud te da más pie a pensarte la jugada. ¿Sabes cómo se podía haber corregido? Si tú hubieras llegado, tienes la pared, y en vez de llegar el coche, atravesar la pared que empieza a darse de golpes y te quitan energía, ya tienes bastantes problemas por el juego, que si eso lo hubieran quitado directamente, el coche se para. Sí. Y luego tú tiras para arriba y el coche sigue para arriba. No hubiera hecho la animación que queda de dar la curva, tal. Eso lo hubieran eliminado y hubiera quedado mejor. Además, a mí me da la sensación. Y más ágil. Jorge, no sé si a lo mejor esto lo puedes verificar tú, pero a mí me da la sensación que tú tienes que torcer en las curvas y en los cruces por el centro de la carretera. Tú aunque luego, una vez que tienes encarrilado el coche, te puedes mover
ancho de toda la carretera, sí, para coger las interrogantes. Para torcer, tú no puedes torcer por cualquier sitio. Creo que tienes que ir justo por el centro. O sea, lo que vendría a ser la raya. La carretera tiene las rayas pintadas, ¿no? Por en medio. Pero esto no lo puedo asegurar, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que cuando conseguía torcer, que era por el centro. Yo llegaba y a lo mejor si... Digamos, a ver cómo me lo explico yo. Digamos, si esta es la pared y mi coche va por aquí, cuando ya va la curva por allí, yo ya me pegaba para arriba y unos cuantos milímetros antes ya estaba dando para la curva. Sí, sí, sí. Entonces el coche hacía... y enfilaba para arriba. Si tú llegabas y en cuanto me tenía un poco el morro, dabas para arriba y aquello no, aquello seguía recto y chocaba contra la pared. Además, que yo no sé si es que a lo mejor yo no sé jugar porque soy un paquete, que lo soy, eso lo verifico, pero no sé si es por culpa mía o es el juego así. Para torcer necesitas, no vale dar una vez, por ejemplo, yo que sé, una vez a la izquierda, las plas, izquierda, no, tienes que dejar apretada la tecla. Sí, es lo que hacía yo con el joystick. Es eso, porque si no, el muñeco, en este caso el coche, le suda la polla. Es decir, tú puedes apretar una vez y es como si no apretaras. Lo que tienes que hacer es calcar, dejar apretada la tecla un tiempo antes de llegar ahí para que el coche sí coja la orden y gire. Yo te digo que eso se podía haber... Yo creo que podría haber sido más ágil lo que hemos dicho. Si llega el coche, llega la pared y se para. Como come cocos. Para, vuelves, sí, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. Hicieron esa pijada y... Pero bueno, ahí os queda el rock and roller. Así en modo de conclusión, bueno, lo de siempre. Yo por lo menos, a ver, yo aunque le doy un poco de madera, yo, como siempre, lo recomiendo. Aquí podemos estar hablando de lo que queramos, Jorge. Lo mejor es que cada uno lo pruebe por sí mismo y esto es completamente subjetivo. Y cada uno, a uno le parecerá muy bien, a otro le parecerá una puta mierda. A yo le doy un 6 y otro le dará un 2 o le dará un 9 o yo qué sé. Yo por lo menos, yo que lo prueben, ¿no? Me lo prueben y es como todavía juegos peores y juegos mejores. Yo creo que estaba a la media, ni porque había juegos que no valían, sí, para nada y luego había juegos que sí que estaban mejor, pero vamos, que yo en su día que tuve bastante, pero era un entretenimiento como cuando echabas las 25 pelas en la máquina hasta donde llegabas. Echabas el rato. Además, a los que les guste, por ejemplo, eso, Rally X casi es el que más se parece a este juego. Casi es un... Vamos, no sé, tío, si me atrevería... Sí, posiblemente a lo mejor pudiéramos decir... Así que es casi un remake de Rally X. Pero es bueno, que dicen de ahora que tal y escantando se cogían. Yo esta gente se iba a mucho, no decimos, pero a lo mejor yo que soy un 70%, iban a las salas de máquinas y veían el Rally X, el Gun Smoke, yo que sé, tal de naves, el RT tal, y decían, coño, cojo un este un poco de... Y hay cosas que si te das cuenta, pues se nota. Ahora que tenemos internet y es para comparar y tal, dices, coño, en aquella época, como no había nada, claro, y las revistas, la revista no te iba a decir, esto es una copia del Rally de... No te lo iban a decir, claro. Claro, ahí está. Pero hoy en día sí que podemos casi certificar que este juego se parece mucho con su personalidad propia, pero se parece, claro, mucho. ¿No? Puedes decir, tú coges y lo primero que te viene a la mente, encima con el tema de tirar el humo hacia atrás y tal, es... Es más, ahora que me acuerdo, vamos a traer otro para cuando le toque, que es de Toposoft, no sé si sabes cuál es, que es igualito o muy parecido a una máquina de calco, ¿no? Otra vez. Te has quedado ahí. ¿Sabes cuál es? Y me he enterado el otro día, porque yo no tenía ni puta idea de qué máquina es. Con la máquina de calco. ¿Sabes? Y yo le jugué su día, me le pasé, pero el otro día cuando estuve leyendo un reportaje y tal, y pone, ¿es un calco? Digo, ¿qué máquina es esta de calco? Y ya miro en YouTube y digo, sí, coño, no es igual, se tira una ahí. Es una máquina que tiene también conversión, yo recuerdo de jugar, creo que es la misma de lo que estamos hablando en NES, en la Nintendo NES en su época.
Bueno, vamos a decir la máquina, es Troya. Sí. Y el juego es Metrópolis, ¿no? Metrópolis, sí. Y tienes el escudo y tienes el... Bueno, ya lo analizaremos cuando llegue. Sí, qué cojones, cuando llegue hablaremos de Metrópolis aquí como se merece. Pues nada, emplazar a la gente que ponga sus comentarios al respecto, que nos digan qué les parece el juego, si lo jugaron, si no lo jugaron, si y qué les parece. Y al próximo vídeo, ¿no? Próximo análisis, la próxima historia. Pues nada, Jorge, tío, nos vemos en el siguiente. Vale. Venga, un saludo. Un saludo. Adiós, chavales.